Sus mentes son abiertas y espontáneas. Por sus venas corre el instinto de la curiosidad y la innovación. Desde su perspectiva, se teje un mundo rodeado de creatividad y cambio. Así son los jóvenes de la jurisdicción de Corantioquia, quienes, agrupados en 52 organizaciones juveniles, reciben apoyo, asesoría y acompañamiento de la corporación para que se empoderen de los procesos sociales, tengan una visión ambiental participativa y consoliden la red juvenil ambiental. Por la condición de joven, hay unos temas que movilizan muchísimo. Esos temas tienen que ver con la protección de la biodiversidad, las áreas protegidas, el estado del agua, y los jóvenes entonces en ese sentido recogen ese tema como elemento articulador y de empoderamiento para el trabajo en sus municipios o en su región. El día de hoy vamos a realizar un taller que se llama Reconocimiento de Territorio 1. Entonces vamos todos, por favor, hacia afuera. Así, entre amigos y reconociendo el territorio, los integrantes del Grupo Juvenil Parcharte del municipio de Amalfi trabajan en talleres temáticos, ciclos formativos, iniciativas ambientales, actividades lúdicas y recreativas, siempre enfocados en un propósito: conservar el patrimonio ambiental. Aquí, al igual que en otros 28 municipios de la jurisdicción, estas nuevas generaciones avanzan de la mano con Corantioquia. Nos hemos puesto una meta interna y es como tener grupos en cada municipio de cerca de 25 jóvenes. Ahora bien, eso no es un limitante. Si tenemos 15 jóvenes en un territorio que estén dispuestos y activos a trabajar en torno al tema ambiental y hacer un fortalecimiento desde la organización, bien pueda, estamos recibiendo los 15 jóvenes, o si hay más de 25 también. Que se vinculen, que estos espacios hay que aprovecharlos, tenemos que hacer uso de todos estos mecanismos, de todos estos recursos técnicos que nos están dando para mejorar, para darle crecimiento social a nuestros municipios. ¿Cuál de los siguientes municipios no limita con Amalfi en el sur? A. Anorí. B. Gómez Plata. C. Begachí. D. Yalí. Que desde actividades artísticas y culturales las organizaciones juveniles se fortalezcan en torno a temas ambientales, que reconozcan y protejan los ecosistemas y conserven las fuentes hídricas, son algunos de los objetivos de Corantioquia con estos grupos juveniles, y para ello invierte al año 1.050 millones de pesos. Con los jóvenes hemos tenido un acercamiento en el cual ellos lo que desean inicialmente es conocer el territorio, conocer las condiciones ambientales en las cuales están, conocer cuáles son las particularidades y potencialidades que tiene cada municipio, cómo esas potencialidades se pueden vincular a las acciones e iniciativas y creatividades que tienen los jóvenes. En alianza con la Gobernación de Antioquia, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Cornare, la ONG Corambú y la Universidad Santo Tomás, Corantioquia avanza en la creación de la Red Juvenil Ambiental de Antioquia, un espacio donde buscan compartir todas las iniciativas ambientales que se generen desde estos grupos en aras de ejecutarlas conjuntamente y replicarlas en varias zonas. Todos somos un ejemplo de conciencia ambiental en el municipio, ya que igual el municipio carece como de esos grupos, ¿cierto? Y esos espacios como de participación. Entonces es como crear conciencia, cultura ambiental en el municipio y obviamente a sus alrededores. Queremos inicialmente dialogar con la comunidad, interactuar con ellos, queremos que la gente nos cuente qué es vivir en esa vereda, qué problemáticas tiene, que algunas ya conocemos, como es los residuos sólidos, que le están dando un mal manejo, e igualmente la memoria histórica de la vereda que se está perdiendo y queremos rescatar a través de nuestro proyecto con un documental. Estos son los rostros y las miradas de la nueva generación de jóvenes ambientalistas que participan en la construcción de una red para la protección del patrimonio ambiental. Acompañando y educando en cultura ambiental a las nuevas generaciones, así es como Corantioquia actúa.